Duele mucho ser blanco de críticas destempladas, de descalificaciones por parte de parlamentarios de la derecha, por parte del ministro de Salud. Te tratan de mentiroso, que las denuncias carecen de fundamento, que en realidad todo lo que se ha dicho es falso, poco menos que los documentos que mostramos en alguna ocasión certificando de que había un compromiso con los niños menores de un año en Chile de vacunarlos con la vacuna contra el neumococo, son 250.000 niños lactantes menores de un año, se había caído, que el gobierno había decidido dejar a los niños sin la vacunación, y mostramos los antecedentes, el ministro de Salud dijo, eso es mentira. La senadora Matei dijo, eso es falso, mentira, descalificación. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la diputada Rubilar, dijo, eso es mentira. Y tuvimos que esperar que un laboratorio, el laboratorio Glaxo, ¿no es cierto?, aclarara quién mentía y quién decía la verdad. Existía desde el presupuesto anterior una línea presupuestaria específica de 4.000 millones de pesos para ser asignado a la inmunización neumocócica de este año. No es llegar y cambiar las líneas presupuestarias a gastarse la plata en otras cosas. Y lo que hemos estado viendo en este gobierno es que se están haciendo estos cambios arbitrariamente. Hay una discusión que se hace en el Congreso todos los años respecto del presupuesto de la Nación y esto es zanjado por el Congreso con poder independiente del Estado y debe ser respetada las decisiones que aquí se toman consensuadamente en una república como es la nuestra. Este gobierno está traspasando ítems de un lado a otro sin ningún respeto por la legalidad vigente y por los acuerdos que se toman por los poderes del Estado. Eso en primer lugar. Se gastó la línea de la vacuna neumocócica en comprar dosis adicionales de la vacuna influenza humana que posteriormente no fueron administradas, fue un despilfarro, como dijo el senador Rossi, y que por lo demás no obedecían a ninguna lógica de salud pública ni a ningún fundamento técnico. Solo les quiero leer un documento del 14 de mayo firmado por la actual subsecretaria porque corrobora lo mismo que dice Glaxo hoy día, se los quiero leer. De subsecretaria de salud pública a director nacional de abastecimiento, dice, solicito a usted gestionar la compra de 500.000 dosis de vacuna por Isacaria conjugada para la prevención de enfermedad invasora causada por el estreptococo neumonía en niños menores de 5 años. El producto debe tener registro sanitario vigente. Esta compra, miren esto, esta compra está contemplada en el presupuesto aprobado para el plan de inmunización en el año 2010 y está destinada a ampliar la cobertura de prevención de enfermedades neumocócicas invasoras a toda la población infantil. Sírvase enviar a esta subsecretaría con copia a la unidad de inmunización un plan calendarizado. O sea, esto dice todo lo que nosotros hemos dicho. Estaba en el presupuesto del año 2010, estaba financiado, era parte del plan. Aquí está la subsecretaria de este gobierno diciéndole a las Senadas compre las 500.000 dosis para vacunar 250.000 niños, que es la población en riesgo. Esto fue a Chile Compra el 4 de junio, se cerraron las bases a finales de junio y el 21 de julio, y lo que nosotros mostramos, está acá la Comisión de Adquisición, una resolución que dice la Comisión resuelve declarar desierta la adquisición de producto vacuna neumocócica. Nosotros, a diferencia del ministro, si nos equivocamos, porque nadie es infalible, vamos a reconocer el error y vamos a decir que nos equivocamos. Nosotros, y yo como presidente de la Comisión de Salud, creo que es muy difícil trabajar con un ministro que nos acusó a nosotros de mentiroso teniendo estos antecedentes a la vista. Hoy día, evidentemente, esto queda desvirtuado porque más encima sale uno de los laboratorios reclamando porque aparentemente ese laboratorio se había ganado o debiera haber ganado la licitación de las 500.000 dosis. Este tema es extremadamente serio, como son todas las cosas que tienen que ver con salud. Y lamentamos profundamente que el tema de la salud se trate con liviandad, como ha sido un poco la costumbre del gobierno en otras materias durante estos 4 meses. Uno ve que han habido una serie de hechos que uno se confunde en cuanto a que si en verdad tenemos un nuevo modo de gobernar o no. Y yo creo que el nuevo modo de gobernar que anunciaron fundamentalmente es un modo que no ha resultado eficiente para el país. Segundo, lamentamos aún profundamente, tal vez más que lo anterior, porque la experiencia demuestra que cuando las palabras se exageran es cuando terminamos discutiendo
cosas que son más futiles que serias. La respuesta del gobierno es tender siempre a la descalificación, tender a calificar mal a las demás personas y a la gente de la oposición, a usar un lenguaje procaz, a usar un lenguaje en el cual pareciera que nosotros o somos ignorantes o somos mentirosos o estamos coludidos siempre con alguna situación equivocada y fundamentalmente tendenciosa